Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues yo ando en modo, no sé, como que ando muy sepsi. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar un recorrido, son exactamente a las 7 de la mañana. Y tomé la decisión de salir a caminar creyendo que iba a encontrar personas en la calle, pero realmente no hay. Y me está dando mucho frío. Así que vamos a dar un recorrido en estas calles de Auburn, Alabama. Empecemos. Repito, me extraña araña que está muy calladito acá. No hay gente transitando. No sé, como que es. Como que este video va a ser sacado de alguna película extraterrestre. Así que bendito yo en esta ciudad que solo yo ando caminando. La ciudad callada que he conocido es esta. Estamos cerca de uno de los estadios que es muy conocido. Si han visto este logo en las gorras, en playeras, etcétera, pues justo aquí estoy pasando al lado de este estadio. Está muy grande. Yo lo había visto en películas, pero hoy lo estoy viendo muy cerca. Aquí está el tigre. Creo que es un tigre o es un león. Es un tigre. Vamos a tomarnos una foto. Como les repito, aquí estamos en el estadio de Auburn, Alabama. Por aquí está el signo de Auburn. Vamos a dar un recorrido por estas. Adiós, tigre. Nos vemos en un próximo recorrido, ¿no? Bicicletas o baica, uno puede traer y dejarlo aquí estacionado. Claro, para que no cambie de dueño hay que poner su seguro. ¿Hay alguien aquí? No, no hay nadie. Continuemos con este viaje. Mucho frío, ya me está dando mucho frío. Tendré que ir a buscar algún café. Podríamos decir que este es el centro de esta ciudad. Vamos a ver si nos deja entrar por allá para dar un recorrido, ¿no? Por cierto, está muy tranquilo. No veo que haya. No veo que haya mucha gente, mucha tranquilidad y todo. Ya siento frío. Bueno, porque es muy temprano también.
El único loco que anda en la calle soy yo. Nunca había venido acá y tomé la decisión hoy de recorrer. Por allá está cerrado, pero voy a intentar entrar, y si no me dejan entrar o si hay algún seguridad, pues regreso. Estas son las calles que podemos encontrar en Estados Unidos, en cualquier parte. Quizás hay algunos en donde transita mucha gente, otros muy callados, como lo que estamos viendo ahorita. Esto es como, es un centro histórico, por decirlo así, en donde no hay gente que anda por el momento. No sé si más tarde pueden haber, porque como digo, yo ando en horario muy, muy temprano, ¿no? Podría ser que más al rato puede haber gente corriendo o algo al estilo, ¿no? Estudiantes de la universidad, posiblemente. Hasta aquí no sabemos. Ahí está el señor Sol atrás de mí. Ahí está, señor Sol, buenos días. Este video ha sido muy corto, un pequeño recorrido, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.